Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Nuestra primera entrevista de la nueva temporada, que ya es la decimoprimera tras celebrar 10 años con todos ustedes, es precisamente la de entrevistar al quien ha tomado posesión hace casi 2 meses como párroco de Puntallana. Vamos a saludar en este momento a su nuevo párroco, que se llama Juan Rodríguez. Juan Antonio Rodríguez Pinto es su nombre completo, pero le vamos a saludar como Juan Rodríguez. Juan, buenos días. Buenos días, Daniel. Qué alegría y gracias por la invitación al programa y al canal para compartir con ustedes esta experiencia que ha sido, esta aventura que ha sido y siempre será asumir nuevos retos y nuevos proyectos en la vida del sacerdote, también en la vida de los fieles que conforman la historia de una comunidad parroquial. Bueno, hace casi 2 meses, como decíamos al principio, que tomaste posesión en la parroquia de San Juan Bautista como nuevo párroco. ¿Cómo te ha acogido el municipio de Puntallana en esta nueva etapa pastoral? Mira, si hay una palabra que puede definir, ¿verdad? La forma como me ha acogido el municipio es de agradecimiento, de agradecimiento, de acogida, de fraternidad, de disposición de caminar en un camino, proyectos nuevos, ganas y deseo de emprender muchas cosas juntos. Y un pueblo que en el poco tiempo, yo no conocía Puntallana antes de esta asignación. De hecho, tengo un año en la isla y no había pasado nunca desde Santa Cruz hacia arriba, ¿no? Y ahorita que estoy aquí, pues el recibimiento y la acogida ha sido bastante agradable, agradable. Es un pueblo que acoge, que quiere y que está dispuesto a seguir trabajando para construir pues esta civilización, este municipio que todos queremos y soñamos. Bueno, también es importante reseñar que solo llevas 2 meses. Me alegra mucho, nos alegra mucho que te hayan acogido de esta forma y sobre todas las cosas y lo más importante, precisamente vienes con muchas ganas, según nos han comentado algunos fieles. Vienes con ganas de revolucionar o, por así decirlo de alguna manera, con ganas de poner en pie las parroquias de Puntallana. ¿Cuáles son cuáles son esas novedades que nos ha traído el padre Juan Rodríguez y cuáles van a ser esas novedades que también se suma a las parroquias de Puntallana y además que lo hace por todo lo alto con redes sociales? ¿Cuáles son esas novedades y proyectos que tienes en mente para este municipio como párroco? En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, en una encíclica, Nuevo Milenio Ineunte, nos invitó a la evangelización. Fueron unas palabras proféticas que en ese tiempo, en ese entorno, en ese contexto, no lo entendíamos. Y el Papa Francisco, perdón, el Papa Juan Pablo II acotaba en su momento que los métodos que tiene que emplear la Iglesia para seguir el plan y el proyecto de evangelización tiene que ser nuevas formas, nuevos métodos y un nuevo ardor, ¿verdad? Y esas nuevas formas, ese nuevo método, ese nuevo ardor, no lo inventó el Padre Juan, eso lo está dando la Iglesia y lo está invitando a vivir la Iglesia. Ese ardor o esa forma de emplear, pues también el Papa Francisco nos hace un llamado. Yo decía en la misa de toma de posesión que yo tengo una línea muy clara para el trabajo pastoral y es hombres. De ser hombres y mujeres de Dios, todo terreno y en salida. Son tres frases que han marcado mi vida sacerdotal. Cumplo este año 8 años de sacerdote y durante los 8 años estas tres palabras han marcado mi vida sacerdotal y se las puse en común al pueblo de Puntallana el día que tomé posesión. Hombres y mujeres de oración, porque podemos tener muchas cosas en la mente y en el corazón, pero si no los plasmamos, si no los ponemos a los pies del maestro, que es el que guía, origina y sabe cómo hacerse todas las cosas, pues nada de eso va a tener resultado. A todo terreno, que seamos capaces de salir de la estructura parroquial, seamos capaces de salir de las paredes del templo,
y que nos y que seamos capaces de constituirnos iglesia. So, es una parroquia, son cuatro parroquias en un mismo municipio, conducidas por un solo sacerdote. Entonces, una de las novedades pudiese ser de trabajar y hacer mucho hincapié en la unidad parroquial. Es una unidad parroquial, son varias parroquias trabajando como iglesia, varias parroquias siendo iglesia. Entonces tendremos actividades parroquiales, pero tendremos actividades como iglesia en todo el municipio. Y en salida, salir, decía el Papa Francisco, y es una frase propia del Papa Francisco, el Papa Francisco decía que él prefiere una iglesia accidentada, atropellada por estar en la calle, que asimismada por estar en las paredes del templo, ¿verdad? Entonces, es una iglesia en salida, que nosotros sepamos capaces de romper la frontera de los bloques de la iglesia, de las paredes del templo, para reconocer que la iglesia no está dentro de las paredes del templo. Esa es la casa de Dios, donde lo hacemos presente y donde nos alimentamos para salir afuera. No nos alimentamos para engordarnos, nos alimentamos para salir afuera y salir al encuentro de la iglesia. Entonces, de cara a esas tres cosas, están enfocados los proyectos que pueden estar ardiendo en mi corazón y que lo he comunicado y que lo he planteado ya a la comunidad. Ya la comunidad sabe cuál es este ardor. Y que el padre Juan inventó el agua tibia, no, el agua tibia estaba inventada. Yo simplemente le puse un poquito más de temperatura para que hirviera, pero el agua tibia ya estaba creada. Yo lo que vengo es hacerme servidor en medio del servicio y del llamado que el Señor me ha dado y estar a la disposición y a la disponibilidad de toda la comunidad. Ya no solamente estás al servicio de toda la comunidad de todas las comunidades parroquiales que posee Punta Llana, estamos hablando de esas parroquias a las que estás ahora mismo a cargo. Y una de las cosas importantes es que también se están transmitiendo algunas de las Eucaristías a través del canal de Facebook, porque dadas las restricciones de aforo por la pandemia, pues entonces lo estás haciendo, ¿no? Y ya toda la comunidad parroquial se ha acogido a ella, siempre hay una gran repercusión y siempre hay comentarios en directo, comentarios que están siguiendo la misa desde su casa y sobre todo con muchísima expectación. Padre Juan, me gustaría saber si esas retransmisiones, cuando ya haya pasado todo esto, ¿has pensado seguirlas haciendo? Sí, yo creo, Daniel, que las cosas ocurren en el camino de la humanidad para darnos a entender muchas cosas. Y de todas las cosas que ocurren, tenemos que aprender, corregir y emprender, ¿verdad? Uh-huh. Aprender cosas que no sabíamos. Aprender de redes sociales. A nosotros no nos dan esto en el seminario. A lo mejor en esta época, en este seminario que están dando últimamente, a lo mejor están metiendo la materia de redes sociales. A nosotros no nos enseñan el tema de las redes sociales. Lo tuvimos que aprender. Corregir las cosas que estábamos haciendo a través de las redes que no edificaban y que no alimentaban la construcción y la espiritualidad del ser humano, y emprender cosas nuevas. Yo creo que esta situación que nos ha tocado vivir, que ha sido muy dura para los fieles, para los sacerdotes, yo siempre he dicho que un sacerdote celebrar una Semana Santa sin fieles, esa es la experiencia más dura que nos ha podido tocar vivir. Una Semana Santa a puerta cerrada. Entonces, eso nos ha llevado y nos ha movido a poder llegar a los fieles por los cuales hemos sido llamados y para los cuales estamos al servicio. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que bien las puede utilizar el diablo para muchas cosas que no son adecuadas, pero entonces nosotros las tenemos que utilizar para Dios, ¿verdad? Porque están y son creadas por Dios, porque Dios la puso en el pensamiento de muchas personas para hacer llegar también su mensaje a muchos lugares donde antes no llegaba. Entonces, tenemos que hacernos de las herramientas. ¿Seguirlas transmitiendo? Sí. Yo creo que, porque así como hay muchas personas que ya pueden acercarse a la iglesia, muchas personas todavía se encuentran con miedo, que no han ido porque tienen temor de salir de sus casas. Otras personas que realmente no pueden moverse. Y esto me hizo reflexionar con el tema. Un muchacho de la parroquia del Paso, él decía, porque cuando salió surgió la idea de transmitir las misas, le digo, pero es que en España hay bastantes sitios donde las transmiten.
Hay bastantes lugares donde es transmitida, las canales, ¿verdad? Que transmiten de internet, que la gente puede conectarse a cualquiera. Y él me decía en ese momento, dice, sí, pero no es lo mismo que la vean desde su parroquia. Y eso es verdad. Si bien es cierto, no tenemos no se conecta la cantidad de gente que se puede conectar por canales internacionales o los canales del Vaticano, pero sí se conecta la gente de su comunidad parroquial. Ven su parroquia, ven su presbiterio, ven su iglesia, ven su altar, y eso pues ha sido un alimento para las personas pues que no podían acercarse a ver el sagrario de su comunidad parroquial, ¿verdad? Entonces, seguir con estos métodos, esta nueva evangelización, sí. Yo creo que es la forma de emprender de la iglesia. Nos ha tocado emprender incluso para la inscripción de la catequesis. Antes vengan a la iglesia, se llena un formulario, se les llena una planilla. Ahora lo vamos a tener que hacer por código QR, como en los restaurantes. Entonces, agarras el código QR, te llega a tu celular, a tu móvil, te llega la planilla de inscripción, me la mandas al correo electrónico y ahí está, te inscribo, ¿verdad? Entonces tenemos que emprender y ahí ir aprendiendo cosas nuevas que nos tocan. Pero sí, yo creo que ese nuevo método, esa nueva evangelización que decía el Papa Juan Pablo II en el año 2000, 20 años después, lo hemos entendido y hemos entendido por qué tenemos que emplearlo y aplicarlo. Sí, eso es cierto, porque o nos adaptamos a las nuevas tecnologías o podemos morir en el intento. O sea, que es lo que tú decías, ¿no? Que ahora mismo formularios como Google Encuesta, Google Forms o cualquier historia, pues también supone un adelanto tecnológico. Y entonces, lo que me contabas hace un momento, que entonces de cuando estabas ahí echando una mano en las parroquias del Paso, entonces fueron de los primeras, bueno, incluso también nuestros compañeros de Televisión La Palma han retransmitido Eucaristías desde El Salvador a puerta cerrada. Y bueno, y junto con el Paso también han ofrecido Eucaristías cuando tú estabas allí echando una mano antes de venirte aquí a Punta Llana. Entiendo que eso ha tenido su repercusión, pero no solamente eso. Hablamos también de las reuniones formativas que haces cada semana, cada miércoles, creo, corrígeme si me equivoco, Padre Juan, que cada semana estás haciendo varios cursos de formación para las personas que quieran conectarse a través de la aplicación Zoom. ¿En qué consiste este programa? Que también yo creo que es un gran proyecto que puede interesar incluso desde aquí, desde Televisión, y enganchar a la gente. Aprovecho también para saludar a todos los que se conectan los miércoles, ¿verdad? Este curso surgió en el tiempo de la cuarentena, ¿no? En el tiempo de la cuarentena. Había una inquietud, una preocupación que tenía. Yo decía, nos tenemos que preparar, ¿verdad? Para lo que viene. Tenemos que prepararnos porque ahorita estamos viendo como el toro asoma la cabeza, ¿no? No ha asomado el cuerpo. Esto viene posteriormente, esto es algo progresivo. Y como iglesia tenemos que prepararnos no para poner un escudo y que no nos ataque, ¿no? Sino para enfrentarlo, ¿verdad? Para asumir los retos que nos tocan asumir ahora. Y yo soy una de las personas que estoy convencido que para poder salir tenemos que formarnos. Para poder ser una iglesia en todo terreno tenemos que formarnos. Para poder ser hombres y mujeres de Dios tenemos que formarnos porque el mundo sigue avanzando y nosotros tenemos que avanzar con el mundo donde el Señor nos ha colocado para dar frutos de santidad. No nos podemos quedar alejados o a espaldas de todo el avance que el mundo está teniendo porque el mundo necesita respuesta de todos los aspectos. El mundo necesita respuesta de la ciencia, el mundo necesita respuesta de la iglesia. El mundo necesita respuesta en términos de fe, en términos de teología, en términos filosóficos, en términos científicos. El mundo necesita respuesta y se las tenemos que dar los que estamos viviendo y habitando en esta humanidad. Entonces, a mí la preocupación que yo tenía era cómo vamos a responder ante los retos que se nos van a venir después del COVID o durante el COVID. Y surgió un curso de Biblia que en verdad surgió entre temblor y sudor, ¿no? Porque tenemos una población mayor, tenemos una población que a lo mejor no conoce los avances tecnológicos o le cuesta,
Pero la gran sorpresa, porque cuando las cosas son de Dios, para Dios no hay nada imposible, y eso lo tenemos que tener claro. Por eso yo me atrevo a hacer muchas cosas que pueden ser imposibles, una locura, me atrevo a asumirla, porque yo sé que ese proyecto no es de Juan, es de Dios. Y si es de Dios, se va a dar porque es de Dios. Si no se da, es porque no es de Dios y lo desecha. Entonces, para mí fue una gran sorpresa que personas mayores, ¿verdad?, de avanzada edad, se insistieron, quisieron, buscaron la ayuda, y ahorita se meten en el Zoom como si estuvieran abriendo el refrigerador de su casa. Se meten en el Zoom con la facilidad de cualquier muchacho que está en el instituto ahorita, ¿no? Y eso es un gran avance, eso es un gran logro para ellos como personas, de decir, lo pudimos hacer, hicimos formarnos, hicieron el curso. Para, claro, en el curso participaron personas de la isla, un grupo de diferentes parroquias de la isla, y participaron personas de otras partes, de otras nacionalidades, participaron personas de Venezuela, de Estados Unidos, de Panamá, de Argentina, de España en la península. Entonces, hizo el curso aproximadamente 48 personas. Ellos mismos dijeron, padre, tenemos que continuar. Después que terminó el curso, queremos continuar. Y ahorita vamos a continuar, estamos dando un curso que se llama Pastoral de la Esperanza, porque yo creo que tenemos que afianzar sobre la Pastoral de la Esperanza. Este miércoles toca la última parte de la Pastoral de la Esperanza, que vamos a hablar de la ruta de la esperanza. Y hablamos de agentes de esperanza, ¿verdad? Hablamos de Pastoral de la Esperanza, ahora es la ruta de la esperanza. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como cristianos fomentar esta ruta de la esperanza? Y continuaremos con un curso del Catecismo de la Iglesia Católica, que terminado este tema de la esperanza, emprenderemos el curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ha sido una experiencia maravillosa y cada vez se están sumando más personas para vivir esta experiencia que hemos tenido por Zoom. Esto no puede sustituir nunca, como lo decía Monseñor Bernardo, lo ha dicho el Papa Francisco. El temor es que sustituyamos la pantalla por el contacto personal, sino en este curso tratamos también de compartir nuestras experiencias, de abrir nuestro corazón y de ayudarnos en las soledades que cada uno detrás de la pantalla, porque detrás de la pantalla hay un ser humano. Tratamos de abrir nuestro corazón para que la experiencia del que está teniendo, el que está detrás de la pantalla, pueda aliviar pues también sus penas y sus sufrimientos, compartiéndolo con una comunidad que lo llamamos la Iglesia Peregrina Online, una iglesia online, ¿verdad? Que es lo que hemos constituido a través de los grupos Zoom. Y Padre Juan, una cosa también que te quería preguntar también con respecto a estos temas de las, pues a lo que viene siendo de la aplicación de Zoom, hasta incluso, bueno, no solamente aplicación Zoom. Estaba yo recordando ahora que la retransmisión que se hizo de las primeras comuniones, que se tuvo que transmitir online, se tuvo que dividir en dos grupos, y entiendo que con las confirmaciones, que también será otra de las próximas citas en la agenda parroquial, entiendo que sucederá prácticamente lo mismo, porque supongo que también tendrás dos grupos. ¿Cómo va a ser lo de las confirmaciones? Entiendo que será... ¿Cómo va a ser? Si las comuniones fueron dos grupos, las confirmaciones entiendo que también, ¿no? Y también será retransmitido por Facebook. ¿O cómo va a ser vuestro plan para que todos los familiares que no puedan ver lo de las confirmaciones desde dentro de la Iglesia, cómo va a ser esa experiencia de las confirmaciones este año 2020 que nos ha tocado vivir? Bueno, las confirmaciones, tenemos un grupo pequeño, son 5 jóvenes que se confirmarán, serán el día viernes 9. Esta semana vamos a tener un intensivo formativo con los jóvenes, el día martes, miércoles y el día jueves, dando los últimos toques de preparación para la confirmación. Todavía no tenemos definido, ¿verdad? Por muchas, las comuniones se transmitieron, que se pidiera la autorización a los padres para poder transmitir las comuniones de los hijos. Ellos estaban de acuerdo, por supuesto, muy contentos porque tenían familiares en otras partes de España y en otras partes del mundo. En Italia tenían algunos que no pudieron viajar, tenían pensado viajar para las comuniones, por toda la situación no pudieron viajar, y ellos quedaron muy contentos porque por Facebook pudieron verlas con las comuniones de sus sobrinos, de sus ahijados, de... En este caso va a pasar igual. Yo cuando me reúna ya con los jóvenes, que hable con sus padres,
se les pedirá el permiso, la autorización para transmitirla, tratándose de menores de edad. Sabemos que la ley de protección de datos, de imagen y todo eso, tenemos que resguardarnos, ¿no? ¿Verdad? Y ofrecer la mayor seguridad posible. Entonces, una vez que nos comuniquemos con los padres, pues ya se anunciará por las redes si se transmitirá las confirmaciones. De principio, mi intención, pues, será transmitirla, pues una vez que me comunique con los padres, pues ya se les comunicará al respecto. Bueno, y ya para ir finalizando esta entrevista de presentación, aunque ya prácticamente toda la comunidad parroquial pues te conoce, pero prácticamente es conocerte un poquito más en cuestión de proyectos. Tú personalmente ya nos habías dicho que te sentías muy bien en este municipio, pero ¿qué mensaje le quieres dar a la población? Y sobre todo, cómo vas prácticamente a enfocarte a la población y qué mensaje general le quieres lanzar al pueblo de Punta Llana, y no solo a Punta Llana, sino también a las personas que nos ven a través del canal internacional. Yo soy párroco de una de las parroquias, ¿verdad? Es San Juan Bautista, que coincidió que somos tocayos de nombre, ¿no? La parroquia San Juan Bautista. La misión de San Juan Bautista era presentar a Jesús, hacer ver a Jesús, dar a conocer al que venía detrás de él. El mensaje que le quiero dar al pueblo de Punta Llana y a todas las personas que siguen la entrevista a través de las redes sociales del canal internacional DPS, y también lo van a ver por la página de Parroquias de Punta Llana, es que sigamos a Jesús, que veamos a Jesús. Cuando vemos a Jesús, no desmayamos. Cuando vemos a Jesús, mantenemos firme nuestra esperanza. Cuando vemos a Jesús, nos alimentamos de la fuente, de esa piedra angular que es Jesucristo en medio de nosotros, que viene a sembrar su amor a toda la comunidad. Que no veamos lo que tenemos alrededor, porque lo que tenemos alrededor nos distrae. Que centremos nuestra mirada en la figura de Jesús y en la persona de Jesús. Y caminemos y emprendamos esta realidad, esta nueva parte de nuestra historia, ¿verdad? Con una historia que ahora tiene mascarilla, una historia que no se puede abrazar, una historia que no se puede tocar, una historia que está llena de tantos signos anticristianos, porque nosotros promovemos al encuentro, al poder darnos el abrazo de la paz, al poder saludarnos con un beso, ¿verdad? Entonces, que en medio de esta historia, que tenemos esta realidad, nosotros tengamos siempre fija la mirada de Jesús. Y que todo esto pasará, todo esto pasará. Lo único, como dice el Evangelio, lo único que no pasa es la presencia de Jesús en nuestra vida. Y que nos siga alimentando, nos sigue cultivando y animarlos a que en el momento de tristeza veamos a Jesús, a que en el momento de desolación veamos a Jesús, a que en el momento de alegría veamos a Jesús, porque toda esta faceta de nuestra vida, pues también la pasó Jesús. Todas las facetas que nosotros podemos pasar en nuestra historia, las pasó Jesús. Y que tengamos a Jesús como modelo y principio y fin de toda nuestra vida. Y nos daremos cuenta cómo obtendremos mejores resultados en nuestra vida personal y en el día a día. Los quiero bendecir, Dios los bendiga, agradecerles por todo el apoyo, por toda la confianza, la cercanía que he sentido pues de esta parroquia de Punta Llana, también de la parroquia del Paso, donde me sentí bien acogido y querido, ¿verdad? En fin, en términos generales, a los compañeros que me acogieron desde el momento pues que yo llegué a la isla de La Palma, a Monseñor Bernardo, a todas las personas que siempre han estado en mi camino, que me han apoyado en el Ministerio Sacerdotal y que de una manera u otra, pues siempre han estado allí para cada una de las locuras que se van ocurriendo y han estado dispuestos a esa locura junto conmigo, ¿verdad? Sin no tener claro bien qué es lo que va a pasar, pero nos atrevemos y le damos y ya está, y después veremos que sea lo que Dios quiere y Dios verá cómo hacer las cosas. Vamos a pedirle a Dios pues, que nos acompañe en esta locura y al pueblo de Punta Llana que cuentan con un servidor, como un pastor, como lo decía el Papa Francisco, un pastor que se coloca al frente para guiar, que se coloca en el medio de las ovejas para escucharlas y que se coloca atrás para dejarlas caminar. Entonces, esa es la misión, esa es la figura de pastor que quiero que reconozca el pueblo de Punta Llana. Y aquí están mis manos, están
mis palabras, está mi corazón para caminar junto a todos ustedes y sobre todo en estos tiempos difíciles en los que se nos presentan momentos muy complicados. Pues con esa reflexión nos quedamos. Padre Juan Rodríguez Pinto, párroco de Punta Llana, que se estrena este 2020, aunque ya lleva 2 meses. Muchísimas gracias por atender la llamada y esta videollamada de BPS Televisión. Y a todos los espectadores de BPS Televisión, les esperamos en un próximo programa. Y básicamente, solamente nos queda decirles que gracias a todos ustedes por estar ahí.